Me pone un poco nerviosa. Bueno, buenas tardes, soy María de la Paz Álvarez, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, jubilada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y lo que quiero platicar hoy es un cuento largo, 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 largo. Nadie sabe realmente qué pasó con Euclides. Sabemos que hubo en algún momento, por ahí del siglo V, antes de esta era, un fuerte impulso por dejar de tener la explicación religiosa o mística del universo y empezar a dar una explicación racional, una explicación bien fundada, y que esto surge en particular con Tales de Mileto. De hecho, a él se le atribuye una de las primeras demostraciones en geometría. Se le atribuye también unos problemas muy bonitos de cómo encontrar la distancia de un barco a la orilla del mar, etc. Y empieza, bueno, la geometría había nacido desde antes, ya había muchos resultados, pero empieza el tratar de cada cosa que yo diga poderla afirmar. Este es un poco una línea del tiempo de Tales hasta Claudio Ptolomeo, que ya es en nuestra era. ¿Quiénes fueron como los más importantes geómetras, filósofos, y cómo se fue acumulando saber, cómo se fueron afinando las ideas filosóficas, las ideas religiosas de esa época? De Euclides sabemos muy poco. No sabemos si de veras existió, para empezar. Si de veras existió, más o menos vivió en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo I, y las hipótesis al respecto es si existió el señor, hizo su obra a la que le puso elementos, los elementos que nosotros conocemos obviamente como los elementos de Euclides, y ya. La segunda es si existió el señor, era como el jefe de un grupo de investigación y todos decidieron en honor a él ponerle los elementos de Euclides a sus obras. Y la tercera es un grupo de gentes que hicieron el libro, que le pusieron Euclides por otro Euclides que se sabe que existió, Euclides el joven, en honor a él, y que realmente nunca hubo el señor que nosotros creemos que existió. Eso pasó el siglo pasado en Francia, cuando la renovación de la enseñanza de las matemáticas, hubo una serie de libros publicados bajo el nombre Nicolás Bourbaki. Y Bourbaki, Bourbaki era un señor que había existido antes, pero no existía, era un grupo de gentes que tomó ese nombre y bajo él publicó. O sea, esto no es nuevo. Y bueno, entonces, ¿qué hizo Euclides? Lo que hace Euclides es empezar a... ¿Por qué? Bueno, lo que hace Euclides es todo el conocimiento... Sé quién sea Euclides. Lo que hace Euclides es todo el conocimiento geométrico que existía. O sea, hay poco que ellos aportaron. Sí lo hay, pero sobre todo había muchos resultados sueltos y había que darles un cuerpo. Entonces el problema era organizar este conocimiento. Y entonces para ello, y en medio de esta tradición filosófica, lo que se hace es un libro que tiene primero definiciones de qué voy a hablar. Cuando yo diga programa, estoy hablando de un papel donde viene a dónde quieren ir cuando vayan a tal plática, que tiene nociones comunes, cosas que todos usamos y que no representan ningún problema, y que tienen los 5 postulados que van a ser verdades que no requieren de demostración. Insisto, la palabra clave, esa foto es de mi universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un mural de Siqueiros. Es la palabra clave de lo que hace Euclides es organizar el conocimiento geométrico que ya existía. Empieza con definiciones, y bueno, lo primero que tenemos que ver es qué es un punto, qué es una línea, qué es un plano, qué es un ángulo, qué es una superficie, y lo va diciendo. Un punto no tiene partes, una línea es un largo sin ancho,
una línea recta es una línea que, fíjense qué bonito, que yace en forma pareja sobre todos sus puntos. Si algún día, al final viene un poco de bibliografía, la que les voy a decir está en inglés, pero tiene una discusión muy rica, filosófica, filológica, histórica, que es, son tres libros que se publica la editorial Dover y están comentados por Sir Thomas Heath. Entonces, antes de empezar, hace toda la historia, hace, al final viene en la bibliografía. ¿Qué otras definiciones? ¿Qué es un ángulo obtuso? ¿Qué es un ángulo recto? ¿Qué es un círculo? Que el centro, que el punto que usé como centro se llama centro. ¿Qué tipo de figuras tengo? Perdón, me tengo que ir rápido, acuérdense, porque tengo que recortar. ¿Cómo son los triángulos? ¿Cuál es el equilátero? El 23. Líneas rectas paralelas. Son líneas rectas que, estando en el mismo plano y prolongándose indefinidamente en ambas direcciones, no se encuentran en ninguna dirección, no se cortan. Bueno, esos son nuestros elementos fundamentales, nociones comunes. Cosas iguales a una tercera cosa son iguales entre sí, eso lo va a utilizar. Cosas, mitades de una misma cosa son iguales entre sí, lo estoy leyendo sin orden. Esta sabemos que no es tan cierta, que el todo siempre es mayor que su parte. Piensen en los números enteros y piensen en los números enteros pares. Es una parte de los números enteros globales y tiene el mismo número de elementos, ¿sí? Entonces, bueno, pero vaya, es un problemilla, porque todavía esto de que hubiera infinitos del mismo tamaño o infinitos más grandes que otros era una discusión pendiente. Bueno, que dos líneas no encierran a una región. Y luego vienen los postulados. Qué padre. Bueno, se los leo porque creo que no se lee nada. Dados dos puntos, siempre puedo trazar la línea que pasa por ellos. Cualquier segmento puede ser prolongado indefinidamente en ambas direcciones. Dado un punto y una distancia, puedo trazar la circunferencia, el círculo que tiene al centro, al punto como centro y a la distancia como radio. El cuarto, que es muy interesante, es: ¿todos los ángulos rectos son iguales? Sí, eso no lo tengo que demostrar, lo puedo suponer. Y el quinto postulado dice lo siguiente: si dos líneas son cortadas por una transversal de forma tal que internamente y del mismo lado forman ángulos cuya suma es menor que dos rectos, las líneas se cortan y lo hacen precisamente del lado en que suman menos de dos ángulos rectos. Los otros cuatro postulados no tuve que explicar nada, ¿verdad? Que por dos puntos pasa una línea, que un segmento se puede prolongar indefinidamente para en cualquier dirección, que puedo trazar círculos, que los ángulos rectos son iguales, ni siquiera tuve que mover las manos. Esta forma de enunciar el quinto postulado, yo digo que por lo menos amerita un dibujito, porque no queda claro. Entonces, a ver, dos líneas, lo que pasa, si estas son nuestras dos líneas, tenemos como una parte no acotada aquí arriba, una parte no acotada acá abajo, y esto, digamos que es internamente lo que queda entre las dos líneas. Son cortadas por una transversal, entonces internamente quiere decir en esta parte, y del mismo lado, quiere decir del mismo lado de la transversal, ¿sí? Entonces, si forman ángulos internos del mismo lado que suman menos de dos ángulos rectos, las líneas se cortan. ¿Y de qué lado lo hacen? Precisamente del lado donde suman menos que dos ángulos rectos. Eso es lo que dice el quinto postulado. Y bueno,
El surgimiento de las geometrías euclidianas viene de los intentos por demostrar el quinto postulado. Lo primero que uno se pregunta es, ¿y a quién carambas se le puede ocurrir que hay que demostrar un postulado? ¿Qué no eran esas las verdades que había que suponer sin demostración? Pues que no eran esas parte de las reglas del juego. Y lo que sucede es que a la hora de hacer los elementos de Euclides, Euclides trata de ir usando los postulados, o sea, con el primero no tiene mucho que hacer, dos puntos de cine en una línea, pues no hay mucha geometría que construir. A lo mejor con el primero y el segundo que dice, puedo cualquier segmento prolongarlo, tampoco hay mucho. Ya con un círculo ya puedo empezar a hacer más cosas, y con un ángulo recto. Entonces va metiendo poco a poco los postulados y resulta que puede llevar hasta la proposición 28, o sea, hay 28 teoremas que, por cierto, incluyen que en un triángulo isósceles los lados opuestos, los ángulos opuestos a lados iguales son iguales, y al revés, que en un triángulo que hay dos ángulos iguales, los lados opuestos también son iguales. Incluye las tres condiciones de congruencia de triángulos: lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Todo eso lo incluye. Y todavía sin utilizar el quinto postulado, puede demostrar en la proposición 28 el recíproco. El recíproco es, si A implica B, no B implica no A, o si A implica B, entonces el recíproco puede ser B implica A, ¿sí? Pero algo así como, ¿y por qué tenía que meterlo? Entonces, ¿qué tipo de cosas se pueden demostrar? Un poco lo que les acabo de decir, que se puede trazar un triángulo equilátero, lo de los triángulos isósceles, que si tengo una línea y un punto fuera de ella, puedo trazar la perpendicular a la línea que pase por el punto, que si tengo una línea y un punto en la línea, también puedo trazar la perpendicular sobre ese punto, que ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿qué más? Que la suma de cualquiera dos lados de un triángulo es mayor que el tercero, la famosísima desigualdad del triángulo, que usamos en muchos otros contextos. Y de la 22 a la 26 hace cosas sobre triángulos congruentes. 27 y 28, antes del quinto postulado. Que si tenemos dos rectas donde los ángulos alternos son iguales entre sí, las rectas son paralelas y no usa el quinto postulado. Y el 28, que si una transversal al cortar dos líneas hacen ángulos, fíjense, externo, uno de estos externo, igual al interno y opuesto del mismo lado, interno y opuesto del mismo lado, o los dos internos del mismo lado igual a dos rectos, las rectas serán paralelas entre sí. Por eso digo que es como el recíproco del quinto postulado. Y hasta ahí no tiene que utilizar el quinto postulado. Entonces, lo que todo mundo se dijo es, esta es la primera en la que se utiliza el quinto postulado. Una recta que corta dos rectas paralelas hace ángulos alternos iguales, externos iguales, alternos internos, las que no sabemos. Y esta es la primera vez que utiliza el quinto postulado. Y pues obviamente, aquí venía un poco de cómo se demuestran, no lo voy a ver en este momento, si nos da tiempo regresamos. Cálmate. Pues así empieza una larga historia, porque ¿por qué hasta el 29 metemos el quinto postulado? ¿Qué no habrá un postulado como 28.5, perdón, una proposición 28.5 que sea el quinto postulado y nos quitamos de ese, que además era muy engorroso hasta decirlo? Entonces, ¿qué sucede? Empiezan
propuestas de demostración. La primera que conocemos, acuérdense, compañeros, que se perdió mucho, que hubo mucho tiempo y uno no tiene que irse tan lejos, todavía el siglo pasado, el nazismo, el fascismo chileno, todos quemaban libros y bibliotecas, que se ha quemado, que han quemado varias veces todo el conocimiento escrito que ha desarrollado la humanidad. Entonces, bueno, tenemos pedacitos, quizá hubo cosas antes, pero de Ptolomeo se sabe que lo que hace es una demostración, según él, del quinto postulado, que utiliza el hecho de que dada una línea y un punto fuera de ella, existe una única paralela a la línea que pasa por el punto. ¿Qué sucede con este supuesto? Que es un equivalente al quinto postulado. Es decir, yo puedo quitar ese quinto postulado tan feo escrito, meter este como mi quinto postulado y demostrar entonces el quinto postulado, pero entonces a este lo tengo que aceptar sin demostración, ¿sí? Eso quiere decir que sean equivalentes, que entonces quito uno de axioma y meto al otro, y el que antes era axioma se vuelve un resultado demostrable. En México, en los libros de texto de secundaria, este es lo que se utiliza muchas veces como quinto postulado, esta formulación, en España también. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que no estaba demostrando, estaba para demostrar algo, estaba usando que es equivalente a ese algo, y eso no puede ser una demostración. Proclo lo que intenta es demostrar el quinto postulado suponiendo que las paralelas son equidistantes, que siempre que me pare yo en un punto de ella y trace una perpendicular, mido ese segmento, una perpendicular a la otra, mido ese segmento y no importa dónde lo tome yo, siempre van a ser segmentos iguales. Pero eso es un equivalente al quinto postulado. El matemático persa Nasiruddin lo que supuso fue que si dos líneas son intersectadas por una sucesión de perpendiculares, los ángulos que se forman, bueno, dos líneas paralelas, los ángulos que se forman son siempre iguales, y eso es otro equivalente al quinto postulado. A Wallis además lo conocemos porque los que han estudiado un poco de historia de las matemáticas, porque es de los precursores del cálculo. Hoy ya estamos por 1616. Entonces, les estoy hablando muy rápido de matemáticos como los mejores matemáticos de la época. No son intentos así de que, ay, pues se me ocurre que a lo mejor el quinto postulado se puede demostrar, sino de gente que le dedicó mucho tiempo y mucho esfuerzo a tratar de demostrar el quinto postulado. Al ratito van a ver a qué grado de esfuerzos. Entonces, lo que él supone, lo que supone Wallis, es la existencia de dos triángulos que tienen ángulos iguales, pero que no son congruentes, que son semejantes. Y adivinen qué, la existencia de semejanza es equivalente al quinto postulado. Ya casi. Este hombre, Girolamo Zaccheri, es maravilloso. Él era monje de alguna cofradía, no sé de cuál, y creía firmemente en Euclides. De hecho, lo que él escribe se llama Reivindicando a Euclides. Y su rollo es, ¿saben qué? Déjense de tonterías. El quinto postulado es el quinto postulado. Vámonos a discutir otras cosas y no se preocupen tanto porque todo va bien. Reivindiquemos a Euclides como él dijo las cosas. En medio de lo que él está haciendo, propone de repente un cuadrilátero con las siguientes características. Estos dos lados son iguales y son perpendiculares a AB, y lo que él quiere ver es qué pasa con estos ángulos, ¿sí? Entonces, para ello, dice, hay de tres sopas.
Bueno, demuestra que esos ángulos deben de ser iguales, ese es lo primero. Y eso lo demuestra con pura congruencia de triángulos, que sabemos que es antes de usar el quinto postulado, entonces funciona. Entonces, esos ángulos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque por ahí se forman triángulos que van a ser congruentes, entonces sumando ángulos van a ser iguales. Ahora, solo hay de tres sopas. O son agudos, o son rectos, o son obtusos. Él apostó su vida a que iban a ser rectos, o sea que si iba a ser un rectángulo y se acababa la discusión. Empieza con ángulo obtuso. ¿Qué pasa si el ángulo en D y el ángulo en C son obtusos? Y muy rápido llega una contradicción. Dice, ahí la llevo, ya vamos. Y luego hace la hipótesis del ángulo agudo. Y para su gran horror, no llega a ninguna contradicción. No solo no llega a ninguna contradicción, sino que empieza a construir resultados que parece que están formando otra geometría. Y el hombre se aterroriza. Esa no era su intención. Y cierra su libro diciendo, la hipótesis del ángulo agudo es absolutamente falsa porque es repugnante a la naturaleza de la línea recta. Pero se fijan que ya no salimos del ámbito geométrico y estamos así de que es que está espantosa, esto no puede ser cierto, yo me retracto de todo lo que había hecho, es ángulo recto y olvídense de lo demás. Y él es el primero que hace realmente resultados de geometría no euclidiana. Viene después Lambert, que lo que hace es que esto de... Lo que hace es tomar la mitad, ¿se acuerdan del cuadrilátero este de Sacheri? Toma el punto medio y aquí traza otra perpendicular, entonces ya tiene tres ángulos rectos y quiere demostrar que el cuarto también es recto. Tampoco se puede, en particular porque empieza, suponiendo él también que no es recto, empieza a decir, pues si no es recto voy a tener un triángulo cuya suma de ángulos es menor de 180, y entonces si ese lo parto voy a tener un triángulo cuya suma es todavía más chiquita que 180, y entonces voy a llegar a una contradicción, y no llega a ninguna contradicción. De hecho, empieza a hacer algo que lo que demuestra para cuando nazcan bien las geometrías no euclidianas, es que como no va a haber semejanza, entonces si dos triángulos tienen por pareja sus ángulos iguales, van a ser congruentes, y van a ser iguales aunque los veamos diferentes, luego iremos a eso, y además que el área, es que no les he dicho la otra chulada es que no existen cuadrados ni rectángulos, o sea, cuadrados y rectángulos van después del quinto postulado. Si no tengo quinto postulado, no tengo cuadrados y no tengo rectángulos. Por lo tanto, tengo que cambiar mi teoría del área. Entonces, lo que hace Lambert es algo que también se asusta porque empieza a desarrollar la teoría del área en términos de los ángulos. ¿Y cómo de los ángulos? Pues de lo que le falta a un triángulo para hacer dos rectos. Y entonces hace una teoría de áreas y dice, está re feo, vámonos de aquí. Legendre, sus investigaciones sí las publica y lo que hace es tratar de hacer una reducción al absurdo tipo Sacheri y Lambert, y si supone que la suma de los ángulos de un triángulo, de los ángulos interiores, es mayor que dos ángulos rectos, llega una contradicción. Pero si supone que es menor que dos rectos, que es menor que 180, que es lo que sucede en la geometría hiperbólica, por cierto, también existe la otra, existe la geometría donde la suma de los ángulos de un triángulo es más de 180, luego veremos eso, porque resulta, bueno, que suponer que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados es equivalente a al quinto postulado. ¿Sí? La última que quiero ver es de Bolyai. Y todo iba muy bien con el de Bolyai, excepto
que en un momento dado él usa el hecho de que dados tres puntos no colineales, siempre existe un círculo que pasa por ellos. Y eso es un equivalente al quinto postulado. Bueno, este es muy importante Bolyai porque él es Bolyai papá, Bolyai hijo, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Ya? No. Empezamos 11:45, son 12:10, tengo hasta las 12:30, tengo 20 minutos, compañerito. 12:10. No, hombre, si empezamos 6:45, ¿cómo va a terminar a las 12? ¿Y por qué nadie me dijo eso? Yo tengo en el programa 11:45. Por eso, todavía tengo 20 minutos. No, todavía tengo 20 minutos. Miren, nadie más ha salido. Bueno, a ver. Les acabo de platicar. Vienen tres matemáticos que son muy importantes, pero que me voy a saltar, que son Bachter, Schweikart y Taurinus. Ellos empiezan a publicar cosas. Taurinus publica algo, no tiene ningún efecto sobre nadie, se saca tantísimo de onda que recoge todos los libros y los quema. Gauss empieza a, fíjense nada más, esta es buenísima de Gauss. Le llega una cosa de Schweikart, ustedes no lo ven, pero dice, exprésele mi más sincera felicitación. Es algo que hasta yo hubiera podido escribir. Gauss era el jefazo, ¿sí? Pero ni él se atrevió a... Aquí está el final, Taurinus quemó todos sus libros porque nadie le hizo caso. Y es el primero que tiene realmente una visión de la geometría no euclidiana. Bolyai, padre, le escribe a su hijo una carta donde le dice acerca de esto del quinto postulado. Es increíble que esta obscura terquedad, este eclipse eterno, este defecto en geometría, esta nube eterna, quede en esta verdad eterna. Ay, a ver, cálmate. Y cuando se entera que su hijo quiere meterse al problema de las paralelas, quiere entrar al quinto postulado, díganme si no es así como de romper el alma. No debes acercarte al problema de las paralelas. Conozco este camino hasta su final. He atravesado esta noche insondable que extinguió toda luz y alegría de mi vida. Te suplico que dejes la ciencia de las paralelas aparte. Pensé que me podía sacrificar para obtener la verdad. Estaba listo para regresar purificado a la humanidad esta gran cosa. Realicé monstruosas, enormes labores. Mis creaciones están mucho mejor de las de otro y no he conseguido completarlas satisfactoriamente. Di vuelta atrás cuando vi que ningún hombre puede alcanzar el fondo de esta noche. ¿Ya ven cómo son los hijos? Bueno, he viajado por todos los arrecifes del Mar Muerto, la ruina de mi carácter y el derrumbe empezaron ahí, arriesgué mi vida y mi felicidad, no te metas ahí. ¿Y qué hacen los hijos cuando los papás les dicen eso? Ahí va, ¿verdad? Ahí va, ahí va, ahí va. Pues bueno, no solo qué bueno que le entró, sino es uno de los que publican los primeros resultados de una nueva geometría, y su padre le dice, si estás realmente convencido de haber conseguido esto, deberías hacer una publicación rápidamente por dos razones. Una es que te la pueden ganar, y la otra es que esto quiere decir que ya está listo el campo para que florezcan estas ideas, que eso fue lo que les faltó a los otros. Bueno, creo que lo que quiero para finalizar es ponerles algunos, me voy a saltar ya que estos chamacos ya me quieren correr de aquí. Voy. No sé de, creo que ellos también quieren ir a ver el partido. Vienen también Lobachevsky, que es un matemático ruso que tiene la bronca de que publica muy lejos y en ruso, entonces nadie se entera de lo que había publicado. Eso mismo le pasó el siglo pasado a un matemático ruso que se llama Charkovsky, que hizo uno de los teoremas más importantes en teoría de caos, y que otros matemáticos, Yorke y Lee, que son escoceses, cuando vieron
lo que era, ellos creían que tenían el gran teorema, cuando vieron lo que era Tchaikovsky dijeron, perdón señor, usted es el mero mero matatero. Bueno, ok, algunas equivalencias como las que hemos visto es que desde un punto fuera de una línea solo se puede trazar una paralela a la línea, que una perpendicular a dos paralelas es perpendicular a la otra, que las mediatrices de un triángulo son concurrentes, esto era por eso de los tres puntos no colineales, que existe una singularidad, que existe un punto que equidista de cualquiera de tres puntos no colineales sería el centro, ¿no?, de la circunferencia que circunscribe esos puntos, que la suma de los triángulos, de los ángulos internos de un triángulo es 180, que con que exista un cuadrado, si ustedes me regalan por el día de mi cumpleaños un plano y ahí existe un cuadrado, es un plano euclidiano, si existe un triángulo cuya suma es 180, es un triángulo euclidiano, es un euclidiano. ¿Y qué te pasó a ti? Porque yo voy para adelante. No, bueno, ok. La dejo aquí diciéndoles nada más que hay dos formas de geometrías no euclidianas. Y solo las voy a decir en términos de eso, de dada una línea y un punto fuera de la línea, existe una única paralela a la línea que pasa por el punto. Esta afirmación la puedo negar de dos maneras. No existen ninguna paralela, niego la unicidad, o hay más de una paralela. No existen paralelas, me da la geometría elíptica, la que puedo hacer sobre una esfera. Hay más de una paralela, me da la geometría elíptica, que pueden además encontrar en internet un lugar que se llama No Neuclid, de Joel Castellanos, donde pueden jugar con geometría hiperbólica. Y la acabo aquí, disculpen ustedes, me hubieran dicho cuando yo estaba esperando que dieran 11:45, que me estaba yo colgando mucho, etcétera. Pero bueno, y muchas gracias a usted, compañero, por la transmisión.